Es mejor que no me vean. ¿Te han contado que un espía tenían se infiltró en nuestras filas? El comandante tardó 2 semanas en descubrir a ese maracán. ¿Y? Tendríamos que habernos dado cuenta antes. Era muy reservado. En cuanto lo pillamos... Si no, fue rápido. Algo es algo. No lo hemos hecho muy bien. Ha escapado. ¡Nos vamos! ¡Tengo hambre!
¡Yo te protejo! Como me vean aquí, voy a tener problemas.
Matándolo no resolvemos nada, Prexileo. No podemos quedarnos sentados y dejar que nos haga esto hoy día, ni a los niños. ¿Acaso crees que yo no pienso en su bienestar? Bueno, te comportas como si no, la verdad. ¿Cómo te atreves? ¡Vosotros, basta! ¿Quién te crees que eres? El Mistios tiene razón. Es malo para los... ¡Habla, forastero! Me envía a Gapio. Quiere demostrar que su hermano es inocente y acabar con la daga. ¿Su hermano? ¿Nerites? Pero no murió, ¿eh? Basta, Iría. Ya tenemos bastantes problemas. Decidme lo que sepáis. Te ofrezco un trato. Hazme el favor de matar a ese hombre. Ayúdame y te hablaré sobre la base de operaciones de la daga. Ya lo hemos hablado, nada de muertes. En vez de eso, habla con él, que cumpla su palabra y que pague. Hecho. Me encargaré de vuestro problema. Hay un tipo de la daga. Se acercó a nosotros un día para que lo ayudáramos a hacer propaganda. La daga nos da igual, pero necesitábamos ese dinero extra. Quería que tanto nosotros como los niños difundiéramos el mensaje de la daga en el teatro y en las calles. Me parece un trato justo. Hasta que dejaron de llegar, dracmas. Iba a matarlo con... Nosotros no podemos... No somos... Vive en el casón. Tú te estás oyendo. Habla con el tipo, pero no somos... No quiero darles esta... Me ocuparé del tipo. Si necesitas algo más... Es él, el tipo de la daga que amenaza a los del teatro. Tendré cuidado para que no me vean. Ese es el casón del que hablaba la pareja. Tan peligroso. Les he dicho a los niños que se vayan. ¡Que este malaca de la daga no los... ¡Calla! Encontraremos a todos tus queridos niños. Nos pagarán muy bien por ellos. ¡Suéltalos de inmediato! Sí, los soltaré. Después de cortarlos un poco. ¡Malaca! A la daga no le gustaría que te entrometieras en sus asuntos. Pues apartad de mi camino, malaques. A mí me encantan los dramas. Vamos a hacer que esto se ponga interesante. Mistios, pareces tener un don para lo dramático y al fin y al cabo estamos en un teatro. Así que tú vas a decidir cómo se desarrolla esta obra. ¿Ah? Ve a... aquí. Calma. Y no te preci... Pero ¿cómo? Pero solo... Siempre es más bueno. Salva y día. ¿Qué? ¡No! No, salva y... Muy bien. Y día. Yo también. Ve a Esciros. ¡No! ¡Que no! ¡Prex!
¡No podías dejar! Bueno, ahora pero es hora de que... ¡Vamos! Idia, voy a... No los perdonaré, mis dios. Voy a matarlos. No pararé hasta que todos estos mal... Recuerda lo que dijiste. Mátalos, mis dios. Morirán por lo que os han hecho a ti y aún morirán. Estilos. Agapio debe enterarse de esto. Tengo que reunirme con los contactos de Agapio. Espero que nadie me vea. Mi buena acción del día.